Vale. Creo que ya sí. Creo que ya sí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Billy. Muy buenas, Darkinchi. Y muy buenas. No sé qué más. Supongo que el de Carno y Tejeriño, no sé qué año. No sé. Vamos, lo sé porque lo ha mencionado Darkinchi. No, no tengo más. Vale, a ver, os comento. Os comento porque se me ha liado un poquito parda. Anoche, ¿vale? Procedí a hacerme el cambio a OBS Studio, que era uno de los propósitos que me puse de año nuevo. Yo estaba usando siempre el Streamlabs OBS y me he propuesto usar ahora el OBS Studio. ¿Qué ocurre? No sé qué ha pasado. He tocado una cosa del perfil o algo raro y se me habían eliminado todas las escenas. Y claro, me he tenido que poner una a una la escena. He puesto un par y ya está. Ya lo pondré de nuevo. No sé si están aquí, míralo, mi texto se puede. Eso es, eso es. He puesto ya esto, ¿eh? ¿Os acordáis que os dije? Quiero poner el chat con perspectiva. Así que nada. Es más, y si ponéis exclamación baile, sí. Poca broma, ¿eh? Poquísima broma. Y además, bueno, esto es que no puedo decirlo. Si decís los números malditos, pues bueno, hay sorpresitas, ¿no? En fin, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darkinchi? ¿Cómo estás, tío? Sí, merecido, merecido, la verdad. Vamos a ir al sitio. Ahí voy a avisar por el Discord. Ok, espero que se vea todo bien. Yo, vamos, creo que he configurado bien el OBS. Espero que esté todo bien. No sé, estoy nervioso hoy el día. Yo creo que hoy se termina todo. Ah, mirad qué fondito he puesto, para la ocasión. Yo creo que hoy se termina todo. Muy buenas, Javi, ¿qué tal, tío? Muy cerca de 50, pero menos. Correcto. Por cierto, oye, tengo que revisar una cosa. No me sale que tengáis lo de la predic. ¿Es que se cancelan? ¡Tío! Se ha cancelado la predic. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Tío, no, hombre. Viven 24 horas, por eso lo han cambiado, tío. Antes vivían más, ¿eh? Hostia, qué putadón. Bueno, nos quedamos en 36 muertes, ¿vale? Hostia, qué putadón, tío. Joder. Bueno, estoy viendo, tío, que el bigote me está chocando ya con el labio. Me lo tengo que recortar. Pues no me gusta. Es incómodo, pero bueno. Joder, tío, qué mierda. No sé seguro, pero vamos, tiene toda pinta. Sí, ya me ha pasado dos veces. Yo creo que lo han cambiado. Antes no pasaba. Yo antes llegué a tener predict de 2 o 3 días. Gracias, Krugin, por el hosteito. Va esta tarde. No, Javi, tío, te comento. Me iba a quedar estudiando porque estoy de exámenes. Y claro, digo, bueno, hago después de comer el directo tal y me quedo el resto de la tarde estudiando. ¡Ojo! ¡Hombre, VA! Pero bueno. ¡Qué grandes! A ver, vamos a preparar los promos. Ave María Purísima. Muchas gracias por esa raid. Supongo que estaba Adler, ¿no? Que estaba con el Fortnite, la señorita del pelo rosa. Nada, muchas gracias por esa raid, chicos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Espero que haya ido genial el directito. Yo lo he tenido de fondo mientras se me ha liado pardísima. Bueno, lo que te iba comentando, Javi, yo iba a hacer el stream después de comer. Y digo, bueno, al partido no voy a poder ir porque tengo que estudiar. ¿Qué ocurre? Cuando he iniciado directo, se me ha petado el OBS, se han quitado todas las escenas. Y he tenido que hacerla una a otra. Y por eso he empezado un poquito más tarde. Entonces, aún así, claro, no había sacado la entrada porque ya contaba con que no iba a ir. Lo llego a saber y cancelo directo, voy al partido y mañana hago directo. Pero bueno, al final se me ha complicado. No me sale una buena, chicos, no me sale una buena. Así que vamos al combate contra Sans. Liante como siempre. Sí, yo la lío siempre. Ya lo sabéis de sobra. Uf, qué nervios, ¿eh? Sí, F, Javi, tío. Mira que tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas del partidito. Haciéndolo al Nick, sí. Es que no me sale una buena, de verdad. No me sale una buena. Siempre la lío. Siempre la lío. Vale, creo que se oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Alguien me puede confirmar? Se oye bien, ¿no? Yo lo veo bien aquí. Se oye fino. Bien, bien, bien. ¿Se puede seguir sacando la entrada al llegar allí ahora? No lo sé, creo que no, Javi. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Aunque en este juego se te va a caer el pelo. Pff, ¿más todavía? No, pero yo creo que ya hoy me lo paso, bro.
Hacemos predict. Hacemos una predict. Así rapidito. De si me lo paso o no. Me quedaría. Llevo de los 50 intentos de la predict, llevo 36. Es decir, me quedan 14. ¿Has practicado Ofcam? He practicado un poquito, pero no mucho, porque estoy estudiando para los exámenes. Así que, rollo, yo llego, termino directo. Y es o estudiar o hacer miniatura y cosas y tal. Y es un estrés continuo. No puedo vivir así. Y luego, pues tener vida social también un poco. Que, por ejemplo, hoy mi amigo se ha ido al cine, me tengo yo que quedar aquí porque, bueno, había que hacer directo, ¿no? Hay que mantener vivo el canal. A ver, sí. A ver. Vale, vamos a poner 10 minutos. 10 minutos, de predicto. Para que apostéis. Es que unos dicen que sí, otros que... Es que como no nos cuentan ya nada, Javi, y no nos informan de nada. Ya no sé decirte, tío. Ojalá pudiera. Muy buena, Eva, ¿qué tal? Mira, que están mis puntos calentitos. Venga, chicos, aposta. ¿Me pasa Sans en los primeros 50 intentos? ¿Sí o no? Llevo ya 36, ¿eh? Llevo ya 36. Es decir, me quedan 14. No te puedo ver ni oír a 1080, pero FIFA. Tío, no sé cómo hacerlo para que se pueda cambiar la calidad mientras ve el directo. Antes se podía, ¿por qué ahora no? Voy a ser mala persona hoy para que la gente pueda ganar algo. Ojito. Aquí lo que falta es. Aquí lo que pasa es. Bueno, ¿quién ha apostado tantos puntos, tío? Supongo que Darkinchi. Madre mía, Darkinchi, hijo. Apostad que ha puesto Darkinchi un all-in, ¿eh? Aquí es que lo que pasa es que faltan los tryhards de Lecarnu, Elemetrix, Xavier, Juvinae, los que. GT, que mira, aquí está, hablando del rey de Roma. Muy buenas, GT, gracias por el hosteito, tío. Uf, empezamos, ¿no? Vamos a empezar, venga. Intento número 37, ¿vale? Vayamos al grano. ¿Listo? Vale, buen comienzo, qué mal ahí. Es cosa de Twitch, solo tienen esa opción siempre los grandes, joder. Ya, lo típico, ¿no? Que al resto que nos jodan. Como no le damos pasta a Twitch, es lo que tiene. Comienza lo chido. Vale, creo que suena un poquito flojo, ¿verdad? ¿Suena flojo el juego? Lo subo un poco. Es que este temazo merece ser escuchado, ¿eh? Este temazo merece ser escuchado. A ver. No, creo que está bien. Creo que está bien, ¿no? Ahora no está mejor. Es que cuando rompe sube bastante el sonido, ¿eh? Está igual que el otro día, ¿eh? Gracias, Eva, por ese justedito. Muchas, muchas gracias, de verdad. Entonces, nada, espera. Le voy a subir nada. Al 14, del 12 al 14, ¿vale? Vale. Yo creo que así está bien. Uf, empezamos, ¿eh? Concentración, concentración, concentración. Me quedan 14 intentos. Lo tengo que pasar, ¿eh? Lo máximo que me he quedado es cuando empiezan a caerte rayos por todos lados en el ataque especial y tienes que dar vueltas. Es lo más lejos que he llegado, que creo que ha sido en directo. Y yo las veces que he practicado también, no he pasado de ahí. Así que vamos al lío. Hostia, qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Vaya, empiezo bien, ¿sabes? Hostia, estoy nervioso, tú. Estoy nervioso, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Sí, el primero es calentamiento. Esto es calen Todo esto es calentamiento. Todo esto es calentamiento. Ahora mismo no es la auténtica batalla. Qué cabrón. ¿Cómo iba a pillar ahí, eh? Uf. Vale. Son 14 minutos de pelea. Sí, por ahí, gente. Más o menos. Vale, está fácil. Cuidado con los huesos de arriba. Y aquí cuidado con uno que viene. Pero bueno, he llegado de sobra, así que no pasa nada. Qué temazo, tío. Es que dan ganas de jugar. Es que, rollo con Undine, me frustré muchísimo. Con esto me frustra un poco.
Pero con Undine es que me tilté demasiado, pero es que este, como tiene este temazo de fondo, se te pasa más, se te hace más ameno. O a lo mejor te has levantado hoy loquísimo y te lo pasas. ¿Te imaginas? Oye, el otro día en el primer intento llegué más lejos que en ninguno de los anteriores. No puedes entender lo que se siente. Eso es, voy a ir leyendo. La primera vez la leo. Uf, cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, let's go. Vale. Buena esa, ¿eh? Sabiendo que un día, sin previo aviso, todo será reseteado. Vale. Uf. Ya está, vale. De milagro, ¿eh? Mira, yo ya me rendí intentando volver hace tiempo. No, esto no, por favor. Nada, me han funado aquí, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Aquí se salta, bien. Vamos bien, estamos a mitad de vida. Luego hay un descansito. El descansito lo hace después de que diga que no le importa. Te puedo volver rico si se saca el padre Manta. Eso es, nadie más vota, gente. Que Darkincha ha hecho un all-in, nadie apuesta. Apostad donde apuesta lo que apuesta, que en el chat de aquí. E ir a superficie tampoco me llama mucho, sinceramente. No. No. Hostia, qué liada. Qué liada, tú. Mierda. Vale. Este ya le pilla el tranquillo. Hay dos que son, que se pueden pasar en la plataforma. Y el tercero, bueno, uno de los tres, ya no, tienes que saltar. Ya ese le pilla el truco. Vamos, ¿eh? Porque inclusive ha sonado un trueno o algo, no sé. Incluso si lo hacemos, acabaremos aquí otra vez. Sin ningún recuerdo sobre ello, ¿verdad? Vale, este es como el primero. Vale, bien. Ok, let's go. Gracias, Lecanus, por el posterito. Para serte franco, hace que me resulte difícil darlo todo. Vale, este era esperar hasta el final. Aquí. Ah, mierda. Bueno. Creo que en el siguiente es cuando dice lo de que no le importa. O es una tonta excusa para ser vago. Yo qué sé. Aquí. Cabrón. Lecarnus dice allí. Vale. ¿Qué tal todo? ¿Recuperaste el Ops? Que veo el mismo layout. Sí, lo he recuperado. Bueno, a ver. Es que como tengo todo guardado y tal ordenadito, era plantarlo y ya está. Era crear la escena de nuevo y ya está. He puesto las principales que voy a usar hoy y ya completaré con el resto. Además, en verdad me ha venido bien para hacer limpieza, tío, porque tenía un montón de escenas que ya no iba a usar. Así ya me quedo con las principales. Todo lo que sé es que, viendo lo que va a pasar, ya no puedo permitirme que no me importe. Vale, si paso este, el siguiente ya es un descanso. Acabo de apostar 1500 puntos por ti. Grandísimo, Jero, tío. Grandísimo. ¿Qué país exactamente? Paso. ¿Cómo? O gana o te apuñalo. Me quedan 14 intentos, ¿eh? Llevamos 36 muertes. Vale, si esquivo este, en el siguiente está el descanso. Vale, descanso. Oh, vale. Te encanta agitar esa cosa por el aire, ¿eh? Escucha, la amistad es genial, ¿verdad? Paremos de luchar. No te voy a perdonar ni de puta coña, ven aquí. Guacho. Ven aquí. El filete, ¿no? Ahí está. Comienza la auténtica batalla. Voy a beber agua. I need some water. Vamos, ¿eh? Vamos para allá. Pa'lante como lo da Alicante. Bueno, valía la pena intentarlo. Lecarnus dice mantas la amistad y esas cosas. Genial. ¿Amigos? Lo siento, no conozco esa criptomoneda. Venga, vamos, ¿eh? Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh? No, hombre. ¡Uf! No. Me han funado. Aquí me han funado, ¿eh? Mierda, esto tenía que haberlo hecho en los hits. Suena extraño, pero antes de todo esto esperaba poder ser tu amigo. Siempre pensé que la anomalía ocurría porque no era feliz. Y al conseguir lo que querías, pararías todo esto. ¡Oh, wow! ¡Hombre, Nick! ¿Qué tal, tío? Cuidado, gente.
Cuidado, cuidado. Messi, 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 Messi. No, hombre. Muy buena, Goku, también. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Quizá todo lo que necesitaba era, no sé, buena comida, buena risa, buenos amigos. Suerte. Joder, a lo que me he quedado. Un salto largo. Vale, cuidado con los huesitos de abajo. Vale, me voy a curar. Me curo, Muy buena, Cobanino. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí intentando... Se me había crasheado el OBS. He iniciado por eso un poquito más tarde. Y aquí estoy intentando por 37ª vez el combate... Literal, Sin exagerar, el combate contra Sans. Así que bueno, vamos a ver. Me curo. Vale, este es el fácil. Streamlabs. ¿Cómo que Streamlabs? No, el OBS Studio. Ha sido al hacer el cambio de Streamlabs OBS al OBS Studio. Que si os acordáis, uno de los propósitos que me hice, el cambiarme al OBS Studio. Ya vi la pelea completa, ¿quieres que te diga lo que te espera? No, Goku. Creo que es, ya he visto suficiente de lo que es la pelea con mis propias carnes, ¿eh? Así que bueno. Pero eso es ridículo, ¿verdad? Sí. Eres el tipo de persona que nunca será feliz. Seguimos. Seguirás consumiendo líneas temporales una y otra vez. Hasta que... Bueno. Oye. Hazme caso, chaval. Algún día debes aprender cuándo abandonar. Vale, esto es fácil. Esto es ir paradito, comprobando por dónde dispara. Ese no me da, ese no me da. Vale. Se me largó el directo y no sé si me dijeron sí o no. No me lo diga, no me lo diga. No, Goku. No. Goku, no. Ah, vale. Nashe. Y ese día es hoy. Vale, estos circulitos. Madre. No hit. Bueno, esto es un espectáculo. Por quitar las manos del teclado. Por quitar las manos del teclado. Hostia, lo de vida que me han quitado ahí. Porque, verás, me estoy cansando de tanto pelear. Lecarnus dice tremendo Noki. Vale, me voy a curar entero con los fideos, ¿eh? Me curo con los fideos. Buah, es que este siempre me da, tío. Me revienta que flipas esto, ¿eh? Me revientan que flipas, tío. Después de la pelea, Sans te revela que es tu padre. ¿Te imaginas? No sé si es spoiler, pero... El filete me lo he tomado yo. Ya le cargo, creo, ¿no? Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. Este siempre me da. Lo peor es eso, cuando repite, tío. Cuando repite siempre me da. Venga, me curo, ¿eh? Vale. Uf, algo que me he quedado de ese, ¿eh? Seguimos. Sí, mi ataque especial, ¿te suena? Pues prepárate, porque tras el siguiente ataque lo voy a usar. Así que si no quieres verlo, ahora sería un buen momento para morir. Hermano, este me revienta demasiado, ¿eh? No, tenía que haber curado. Tenía que haber curado. Goku, eso es un spoiler. Si dices que te lo inventaste y no es cierto, entonces un spoiler. No es eso. ¿Sabes lo que te digo? Quitas una de las opciones. No es la verdad, pero ya sé que eso no va a pasar. Si es cierto que te lo has inventado. Es decir, si lo piensas, un spoiler. Tenía que haber curado, tío. Claro, por eso me acabas de spoilear que no me dice eso. Por eso es un spoiler. Tenía que haber curado. Qué mamahuevo, tío. ¿Estás listo?
¡Madre! ¿Qué no me ha dado? A ti. Aquí era a la izquierda, ¿verdad? Sí. Arriba. Aquí siempre me lío. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! No, 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 me muero. Muy buena, Juina, 38 de 50. Buah, tío. No, 37 de 50, perdona. Ahora es el intento 38. Hostia, era buenísima, tío. Era buenísima. Bro, es un mundo de monstruos, Goku. Tu madre aquí en el subsuelo era una cabra. Es que, ¿sabes? Hostia, tú. Venga, va, ¿eh? 37 de 50 llevamos. ¿Listo? Eso es el sin hueso, Goku. Vale, let's go. Lekar nos dice y Sanselo Guatoriel. LOL. Vamos allá, ¿eh? Qué temazo, tío. Es que me flipa la puta canción, de verdad. ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? Vale. Ahora este era el de los palos azules, ¿no? Nuestro informe muestra una enorme anomalía en el continuo espacio-tiempo. Líneas temporales saltando de lado a lado, parando y comenzando. ¡Ay! Mira, aquí me había esquinado mucho, ¿eh? Ese saltito largo. Bueno, vamos bien. Hasta que de pronto todo termina. Vale. Vamos bien, ¿eh? Pero yo luego, como hay un descansito, puedo curar, no hay problema. Jeje, es culpa tuya, ¿no? Vale, este es fácil. Este es sencillo. Este es molto sencillo. Nah, este es muy fácil. Ahora el siguiente es el del juego de dedos. Este, los de la plataforma están juntos. No puede entender lo que se siente. Ay, eso es. Eso es. Buah, chaval, ¿eh? Es que ya son 3 días. Es que son 3 días aquí dándole tralla. Sabiendo que un día sin previo aviso todo será reseteado. Vale, cuidadito, ¿eh? Bien. Mira, yo ya me rendí intentando volver hace tiempo. Oh, shit. Oh, shit. Vale. Acuérdate cuando veas que te vas a quedar a 9 vidas. Sí, sí, lo sé, Goku. Si de esta forma voy bien, voy bien. Luego con el descanso que hay, me curo a tope. E ir a la superficie tampoco me llama mucho, sinceramente. ¡No! Me he caído sin querer. Quería seguir arriba, tío. No pasa nada. Porque incluso si lo hacemos, acabaremos aquí otra vez. Sin ningún recuerdo sobre ello, ¿verdad? Madre de Dios. Qué apurado ha estado eso, ¿eh? Seguimos. Para serte franco. Franco, franco, franco. Hace que me resulte difícil darlo todo. Vale. ¿O es solo una tonta excusa para ser vago? Yo qué sé. Es que ya me sé hasta los diálogos, tío. Es que me sé hasta los diálogos. Que he llegado hasta el punto que me sé los diálogos. Es que de verdad, Todo lo que sé es que viendo lo que va a pasar, ya no puedo permitirme que no me importe, vale. Cuando me pase este, es el descanso. Oh, shit. A puntito, Vale, atacamos y descanso. A ver, no sería descartable, Goku. No me he pasado el juego, tío. La amistad es genial, ¿verdad? Paremos de luchar. Vale, me tomo el filete, ¿no?
No, el filete es perder mucho. Cura 64, sería un desperdicio. Un trozo de nieve. Creo que es lo rentable. Ahí está, me quedo a 89.92. Comienza la auténtica batalla. Vamos, ¿eh? Bueno, vale la pena intentarlo. Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas, ¿eh? Uf, a puntito. Puta, ese hijo de puta. Gracias, Rafa, tío. Ay, llevo ya 37 muertes. Llevo 37 muertes. Este es el 38. El intento 38. Hostia, hasta la polla. Pero al menos el temazo, pues, lo hace más o menos, ¿no? Pero bueno. Hay que matar a este hijo de puta. Vamos, ¿eh? Prostuy, la auténtica batalla nunca comenzó. Muy guapa tu chaqueta, tío. Gracias, tío. Es la de entreno de Granada este año. Está muy guapa, está muy guapa. Sí, sí, el temazo ameniza la paliza. Por ejemplo, con el combate contra Undine, el anterior a este, me frustré muchísimo más que con este, tío. Pero porque aquí al menos es que es un temazo. Es un temazo. Suena extraño, pero antes de todo esto, esperaba poder ser tu amigo. Siempre pensé que la anomalía ocurría porque no era feliz. Y al conseguir lo que quería, pararías todo esto. ¿Vale? Bien, 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 bien. El fin justifica los medios. Quizá todo lo que necesitaba era, no sé, buena comida, buena risa, buenos amigos. Es que me lo sella de memoria, colega. ¡Hijo de puta! Salto largo. ¡Qué cabrón! Vamos, ¿eh? Pero eso es ridículo, ¿verdad? Sí, tú eres el tipo de persona que nunca será feliz. Vamos. Seguirás consumiendo líneas temporales una y otra vez, ¿hasta qué? Bueno, oye, hazme caso, chaval. Algún día debes aprender cuándo abandonar. No sé, memoria procede a recibir daño. Me sé los diálogos. Me sé los diálogos. Este para mí es muy difícil, sobre todo este no tanto. Es después, cuando se hace más grande el área, me cuesta la vida, tío. Pero tú no acababas ese juego de las pelotas. Penuru, llevo 3 directos intentando terminarme esta batalla. No hay huevo. Yo creo que ya hoy sí que sí, ¿eh? Además, lo dice hasta Sans. Ese día es hoy. Yo creo que hoy ya me lo paso. Yo creo que me lo paso ya hoy. Así que vamos. Vale, este. Esa es cuando va a disparar cada vez. Qué mal. No pasa nada. Tengo un buen colchón. Concédate para pasártelo. Sí, sí, sí. Porque verás. Me estoy cansando de tanto pelear. Vale. Bien. Cuidado el hueso ese, ¿eh? Y si me sigues presionando, me veré obligado a usar mi ataque especial. Joder, puta. No, qué mal. Hoy qué mal. Me voy a curar, ¿eh? Uso el filete, ¿no? ¿Cómo es que no te pasa algo tan fácil? Este me jode la vida. Nah, ese me jode la vida por completo. Cuando repite, cuando me manda para abajo y luego de nuevo para abajo, que reboto. Me pone muy nervioso a mí igual, tío. Sí, mi ataque especial, ¿te suena? Pues prepárate, porque tras el siguiente ataque lo voy a usar. Así que, si no quieres verlo, ahora sería un buen momento para morir. Vale, vamos bien. Cuidado ese. Me voy a curar, ¿eh? Un trozo de nieve. Tío, que va a estar otros 3 directos para pasar la parte de ataque especial. Venga ya, tío, no me jodas. No me seas, por favor. Sí, sí, me voy a curar, ¿eh? Ahora tengo muy importante aguantar este ataque, vale. No, hombre. Joder. Y viven los más fáciles. Me vuelvo a curar, ¿eh? Otro trozo de nieve. Es que es chunguísimo, tío. Nah, voy así, ¿eh? Voy así.
Ese me jode la vida, tío. Y encima empieza ahora el ataque con eso. Bueno, pues allá voy. ¿Estás listo? Sobrevive a esto. Y te enseñaré mi ataque especial. Vale. Vamos, ¿eh? No, me he puesto nervioso. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me quita vida. Se está cansando. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Uf. Uf. De acuerdo. Ya está. Dime que es verdad. Dime, por favor, que es verdad. Es hora de mi ataque especial. No, joder. No. Voy a llorar. Cúrate por si. Es que no puedo estar en, no puedo manejar el menú. Mira, Rafa, estoy todo el rato aquí, tío. ¿Estás listo? No pierdo nada. No. A ver si me va a caer un hueso una de estas. Sep. Eso es. Es literalmente nada. Dime que me lo he pasado. Decime que me lo he pasado. Y así se va a quedar. Jejeje. ¿Lo pillas? Sé que no puedo vencerte. Hostia, me va a estar. Me va a dejar aquí esperando todo el rato, tío. Me va a dejar aquí esperando una eternidad. En una de tus turnos vas a matarme. Así que he decidido que nunca será tu turno. ¡Me lo he pasado! Cago en el copón. Bendito. Vuelvo a su nombre, decía ese bullying. Lo siento. Lo siento, mi pequeño. ¡Ah! Señor. Hostia, esperado. ¿Sabéis qué me ha pasado? ¿Sabéis qué me ha pasado? De... He cogido el Bulbasaur y al levantarlo le he dado al interruptor, al ventilador del techo. Es que no lo puedo enseñar ahora. Bueno, lo puedo enseñar con la... Con la webcam, he esperado. Con la webcam sí puedo. Encendí el ventilador del techo. Con el frío que hace. Lo mismo, tú, lo mismo. Esperaos que lo apague, ¿vale? La Virgen Santa. ¡Buah! Goku Tenshmui dice aún no acaba. Debes terminar el combate. Bueno, para mí esto es una victoria. Para mí esto es una victoria ya, ¿eh? Ay, Dios santo de mi vida. Uf, a ver un momento. No cantes victoria aún. No, no, no. Para mí esto ya es una victoria. El de haber llegado tan lejos. Seguiré teniendo mi turno hasta que te rindas. Incluso si eso significa quedarse aquí hasta el fin de los tiempos. Tú verás. ¿Capiche? Y yo, no me jodas, hermano. Me va a caer un hueso en una de estas. En una de estas me cae un hueso, lo estoy viendo venir. ¿Te acabarás aburriendo? No, amigo. Si no te has aburrido ya, quiero decir. Y entonces, por fin abandonarás. Mira, después de lo que me ha costado tres directos, no voy a abandonar esto. Lo siento muchísimo, pero no, no va a ser el caso. ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Conozco a los de tu tipo. Eres muy determinado, ¿cierto? Determinación, si es que es normal. Nunca te rendirás, incluso si no sacas beneficio alguno. Recordad, ser el fracaso de la familia te llena de determinación. Si puedo dejarlo claro, no importa, tú continuarás. No por deseos de bondad o maldad, solo porque crees que puedes. Y porque puedes, debes... Ya no, por favor.
No, 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 Goku, no me lo diga. No me digáis nada, chico. Son spoilers. Pero ahora has alcanzado el fin. No queda nada para ti. Así que, en mi opinión personal, lo más determinado que puedes hacer aquí es rendirte del todo. Y bostezo, hacer literalmente cualquier otra cosa. Está machacado el tío, ¿eh? Mirad, lo está hiperventilando, bostezando. ¡Ey! ¡El ojo! ¿El ojo? ¿Estáis viendo el ojo de Sans? Tengo que ponerme pesado así, ¿no? ¿O qué? Es que suena a menú, pero no puedo bajar al menú. Ninguno de los bordes interacciona, solo este que le cambia el ojo. ¿Qué le ocurre? No lo sé, Rafa. No te muevas. Por el amor de Dios, que se termine esto ya. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo mucho, tío. Que se termine esto ya, por favor. ¿Soy yo a cerrar un poco más los ojos? ¡Eh! ¡Los está cerrando! Es que no me fío una polla, tío. No me fío nada. Es que en una de estas me va a caer un hueso. Y estoy a una de vida. Está cerrando, ¿eh? Hacer el ojo. ¿Está durmiendo? Pero vamos a ver, chaval. ¿Lo despertamos? Lo despierto, a ver. ¡Coño! ¿Qué tengo que ir hasta luchar, no? O sea, tengo que mover el menucito. ¿Tengo que mover el menú hasta luchar o cómo? Sí, 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 sí. Es que este juego es la polla, tío. Es que este juego es la polla. Es que de verdad. Buah. ¿En serio pensabas que iba a poder? De petardo. ¡Bro! Lo he abierto en canal. Hermano, qué pena. Así que supongo que esto es todo, ¿eh? ¡Ojo! Mister Owo, gracias por el follow, bienvenido, ¿qué tal? ¿Se puede vender? Pero no digas que no te lo advertí. ¿Cómo? ¿Se levanta? Bueno, me voy al bar de Grillby. Hermano, que estás abierto en canal. Pero cabrón, que te ha abierto en canal. Y se va el tío al Grillby. Pero que es un esqueleto. Es verdad, un esqueleto saliendo de sangre. Eso es verdad. Papyrus, te traigo algo, pero si Papyrus me lo cargue. Si está muerto. Papica. ¡Sí! Robo 07 dice, sí, solo falta sí, uno sí, igual. Sí, sí, sí. Ahora sí. ¡Vamos, hostia! Rafa Cobain guión bajo dice, Alex, hazlo. El gigante noble 2.0, Manta se despide, chaval, el hueso y yo nos vamos a reproducir. Buah, chaval, Dios. Joder, qué locurón. Solo falta uno. Jiji, y la cara de Char. Oye, puedo guardar, ¿no? Ahora falta el jefe final, que es más peligroso que Sans. No me jodáis. No me tocáis los huevos, ¿eh? Lecarnus dice, mantas para de masturbarte con el polvo de San. No tengo curitas, ¿no? Hostia, no tengo ni una cura, tío. Pero a ver. No sé cuánto va a durar el resto, ¿eh? Eso, eso, eso. La predict, gente. Voy a terminarla, ¿eh? Voy a terminar la predict. A ver.
Hostia. Bueno, quiero un aplauso a Darkinchi. ¿El jefe final no es Sans? Yo diría que sí, ¿no? A ver, supongo que ahora habrá que matar a Asgore, que el rey, etcétera, lo que hicimos en la otra ruta. Buah, chaval, en 38 intentos, ¿no? Dice, creo que no hará falta. Mira tu nivel. Claro, la cosa es esa. Que ya, si por ejemplo me cargaba a todos de un golpe. Es la gracia del genocida. Si en sí, Sans tiene un solo PS, Rafa. Sans solo tiene un solo PS, lo que pasa es que es el único en todo el juego que te esquiva los ataques. Bueno, ahí tenéis la predict. Los resultados. Disfruten de los puntos. Y un aplauso a Darkinche, que ha hecho Olin. Se ha forzado por el equipo. Grandísimo Darkinche. Grande crack. Tifón, mastodonte. Seguimos. Me he hecho de oro. Tengo 10.800. ¿Y cuánto ha apostado, Jero? Aplauso virtual. Poned un clap. Un clap. Ahí está, ahí está. Por cierto, mirad, nuevo comando, ¿eh? Si ponéis exclamación baile, toma ya. Ole, let's go, let's go. Me puedo volver loco. Me sobran otros 5k. Uf, cuidado, ¿eh? A ver, tendrá un poco de cooldown, supongo, Nick. Vete a la derecha, sí. Será por guardar. Vale. Vamos al trono. Vamos al trono de Asgore. ¿Aquí qué había? Sala del trono. Ah, aquí se podía guardar. Vale, vamos a... Aquí a la derecha me acuerdo que estaban las 6 almas humanas. La otra 6 almas. Si llaman, ya dijo Undine que la absorbió Asgore, supongo que no estarán los ataúdes. Ah, pues sí. Y en este que ponía manta, que era el del corazón rojo, que es el que estamos usando siempre. Bueno. Se viene, ¿eh? Antes no había tanta luz, ¿no? Sí había. Me estoy fumando un peta. Ahí está Asgore, ¿eh? Hermano, es que va Goku a decirme que no tiene lógica que un esqueleto sea mi padre y voy a luchar contra un rey que es una puta cabra montesa, ¿sabes? Qué curioso. Nunca había visto a una planta llorar. ¿Eh? Debes de ser de quien me ha vertido esa flor. Flowey, ¿no? Buenas. ¿Qué tipo de monstruo eres? Lo siento. No sabría decir. Bueno, siempre podemos. Vamos. No hace falta luchar. ¿Por qué no lo hablamos? Con una tacita de té. Bro, no he hecho nada. Que no he hecho nada. Esta no sé ni qué nada. 07 dice, yo he hecho la ruta genocida 327 veces. Bro. Nada, le he dicho que no me gusta el té. Y ya está, ahí es lo que ha pasado. Pero si no hay hueso de Anel, ya sabes. No puede tener hijos. Ya, eso sí es verdad. No, tú. Esto es Flowey. Este no soy yo, este es Flowey. Ese ataque ha sido de Flowey, no es mío. Este es Flowey. El alma de Asgore se lo carga. ¿Ves? Nunca te traicioné, ¿veis? Era todo un truco, ¿sabes? Estaba esperando a matarle para ti. Después de todo, soy tu mejor amigo. Soy útil, puedo serte útil. Prometo no entrometerme en tu camino. Puedo ayudar. Puedo... Tremendo arriel, ¿eh? Por favor. No me mates. Hermano, es que está a modo mata. No he hecho nada. Bro. Este es Chara, ¿no? Este es el personaje original. Saludos. Yo soy Mantas. Bueno, sí, Manta en este caso. Bro. Esto emociona. Estamos locos. Hostia, se me han erizado los pelos. Dios, se me han puesto de punta los pelos, ¿eh? La piel de gallina, tú. Hostia, qué mal rollo, ¿eh? Goku, este... Tienes que pasarte las otras rutas para entenderlo, tío. Hostia, qué mal rollo, bro. Gracias. Tu poder me ha despertado de la muerte.
mi alma humana, mi determinación, no eran mías, sino tuyas. No sé qué ha pasado. Se me ha parado el stream. Hemos matado a Asgore. Pero en sí no lo hemos matado nosotros, sino Flowey, que era la flor esta, que era Riel, que era nuestro mejor amigo de toda la vida, no sé qué, no sé cuánto. Y es que la ha empezado a meter navajazo del personaje, pero ahí pa, 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 pa. Y ahora ha salido esto. Que somos nosotros. No sé. Al principio estaba muy confuso. Nuestro plan había fracasado. ¿Verdad? ¿Por qué fui devuelto a la vida? Tú, con tu orientación, me di cuenta del propósito de mi reencarnación. Poder. Juntos hemos erradicado al enemigo y nos hemos vuelto fuertes. Esta ruta en versión hard mode. Resumen, cuchillo acuchillando cuchilla, sí, sí, básicamente. PS, ataque, defensa, oro, puntos de exterminio. ¿Qué era NV? ¿NV qué era, tío? Ah, era nivel, ¿no? Pero no, lo llamaban de otra forma. P eran puntos de exterminio en lugar de puntos de experiencia. Y el nivel NV era nivel, pero luego Sans decía que era otra cosa, tío, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo bien, ¿eh? Cada vez. Eso, love. Era algo de love, ¿no? Cada vez que un número aumenta, esa sensación. Soy yo. Mantas. Ahora. Ahora. Hemos alcanzado lo absoluto. Aquí no queda nada para nosotros. Borremos este mundo. Sin propósito. Y pasemos al siguiente. Vale, a ver, según estoy entendiendo, nosotros somos Frisk, ¿vale? El personaje que hemos llevado todo el rato es Frisk. Y creo que en esta ruta hemos sido poseídos por Chara, que en este caso es Mantas, ¿vale? Que fue el que estuvo antes, que quería borrar a la humanidad. Y es como un psicópata, un asesino en serie. Por eso hemos sido unos genocidas. Y al matar a todo el mundo, no, estamos hablando con nuestro yo interior. Si os fijáis, se escucha como un corazoncito later. Eso, nivel de violencia. Exacto, exacto. Ahí está, gracias, Mr. Owo. Básicamente estamos hablando con nuestro yo interior, que estamos poseídos por Manta y nos está diciendo esto. Que somos ya muy poderosos, que vamos a seguir borrando mundos. Literalmente Thanos, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, tío? A ver, para ser genocida, borrar. ¿No? Si quiero ser genocida, borrar todo. Lo borramos, ¿no? Esto es lo que nos dijo Sans. Que cada vez... Coño, que se me cae la botella. Cada vez vamos borrando, reseteando todo. Que él es consciente de que nosotros vamos reseteando el juego. Que Sans es consciente de eso. Borramos, ¿no? Venga, borramos, gente. Borramos. Bien. Eres un buen compañero. Estaremos juntos para siempre. ¿A que sí? Si da igual, Goku, si Sans es consciente y dice que ya está cansado de cada vez todos los bucles. Hermano, los ojos. Hermano, los ojos, qué puta... Ya no hay vuelta atrás, no, no, no. ¿Me ha matado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, se ha salido del juego, ¿eh? ¡Hostia! Se ha cerrado. ¿Y si ahora abro el juego? ¿Qué pasa? Espera. Buah, me está recordando al Doki Doki, ¿eh? ¿Se escucha viento? ¿Esto es todo? Claro, nos lo hemos cargado todo, ¿no? Nos lo hemos cargado todo.
Lo único que suena es viento porque está todo vacío. No, 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 es que no se ve nada, Darkinch, está todo oscuro. Está todo oscuro, ¿eh? Yo ahora mismo tengo la pantalla negra entera y escuchando esto de viento. Ya está, no hay más nada. ¿Alguien me puede confirmar que no hay más nada? No hay más nada, no hay controles, nada, nada. Billy, muy buena, no lo hemos pasado. No lo hemos pasado, bro. Oh shit. Espera unos minutos, vale, vale. Adiós, temazo de la pelea contra Sans, que la fuerza te acompañe. Bueno, eso yo la voy a reventar más de lo que la estaba reventando desde hace años en YouTube. Es que quizá es mi canción favorita de bandas sonoras, tío. Esa y la de Piratas del Caribe, quizá. Ya os lo digo de verdad, eh. Se escucha lo mismo que cuando hace frío en mi casa. Puff está en Sierra Nevada. Puff está durmiendo en un refugio del Beleta. Expresa un texto. Vale, vale, vale. Esperamos. Hostia, me lo he pasado. A mí me han rayado mucho, Rafa. De verdad, si no habéis jugado este juego, jugadlo, tío. Jugadlo, de verdad. Recomendación 100%. Creo que hay que concienciar a la gente de que se deje. De que, a ver, está muy bien jugar a los FIFA, Call of Duty, Fortnite, los típicos juegos mainstream. Pero, tío, estos juegos. Uf, es que están hechos con el corazón. Es que tienen unos detallitos, colega, que son experiencias, no son juegos. Claro, son las consecuencias de mis acciones, obviamente. Los últimos juegos que he jugado, rollo Outer Wilds, Doki Doki, este, son juegos, tío, que te marcan. Y eso no lo hace un FIFA, no lo hace un Call of Duty, no lo hace un Fórmula 1. Y creo que todo el mundo debería jugar a estos juegos, tío. Encima son rápidos, que en 15 horas te lo has pasado. Uf, de verdad, tío. Oh, wow. Billy, de verdad, si no has jugado Undertale, juégalo. Está gratuito en español. No lo vi, Billy, no lo vi, tío. Llevo unos días sin ver Insta. Sí, Sans, súper fácil. ¿Queréis que veamos ahora después la no hit de Sans? Me gustaría verla, ¿eh? De verdad, sinceramente, la gente debería jugar a estos juegos. Yo, este, el Doki Doki, que es más o menos del mismo palo. A ver, no es el mismo estilo, pero es el típico juego que rompe la cuarta pared. El Outer Wilds te marca, tío. Son juegos súper bien hechos, con sus detallitos, que a nivel gráfico no son la hostia. Estamos hablando de un Undertale que tiene 4 píxeles puestos. Pero, joder, es la polla, tío. De verdad ya no hay nada. ¿Ahora qué? Nada, Rafa, hemos borrado todo. Según me ha dicho Mr. Hugo, sale un texto. Deberías ver los fangames que han hecho. Me contó la Carnus que había uno de... que era el del Tarune. Que es como la secuela, precuela, algo raro. Pero que todavía no está terminado. No sale ningún texto, de verdad. Mata, de veras, si no juegas a Seto Corsa, juégalo a 7 euros G2A. Ya lo jugaré. A ver, me compré el Competiciones y ni lo he usado. Es que me gustan mucho más estos juegos, tío. De verdad. Pero yo... ¿cuándo fue? Hace unos años salió alguien de Electronic Arts, un tío importante, diciendo que los juegos single player estaban condenados al fracaso. Y yo creo que al contrario, tío. Yo creo que al contrario. Porque... cada vez que sale un juego single player bueno, rollo God of War, The Last of Us, los Red Dead, ¿qué más? Bueno, estoy hablando de AAA, pero luego están los típicos indie, que es Celeste, Outer Wilds, el Hollow Knight, el Ori. Tío, todos tienen hiper buena crítica. Y justo los AAA, super megatochos, que defienden un montón, son los que peores salen siempre. Se va a quedar así, no hay más. Mr. Hugo, ¿no hay ningún texto? Por favor, no me troleen, amigos, es mi primerito día. Manta después de ganar la Sans, jaja, y sin uff.
No sabéis la rabia que me ha dado por dentro. Yo tenía ganas de coger el teclado y reventarlo y gritar mucho. El problema es que están mis padres abajo, entonces, ¿sabes? No creo tampoco que digan, pero bueno, este chaval y este. Hay que esperar y mucho. En serio, tío. Quizá me renta más el verlo en internet, ¿no? Vale, me gustaría ver la no hit. Me gustaría ver la no hit. A ver qué enfermos ha hecho esto en no hit. Que me acuerdo que Xavier, que no se ha pasado hoy por aquí, creo, o a lo mejor está en silencio, me dijo que se la hizo. ¿Soy la única persona que tiene un iPhone con funda? No, que va. Es más, con funda y tapa. Bro, funda de libro. De estas que tienen la tapita. Pero si eso es de abuelo, Billy. Cabrón. ¿Quieres que investigue un mensaje? Sí, porfa, decídmelo. Pero Billy, cabrón. Si eso lo tiene mi tío abuelo. Si un youtuber llamado Merge y otro. Es que se me cae al suelo, pero ponle otra funda. Claro, ¿cómo fue la Primera Guerra Mundial? Exacto. Es que yo creo. Según leí, creo que esas fundas empezaron a usarse a partir de la posguerra. Creo que esas fundas se inventaron en la posguerra. Hazle una cosa, ¿qué teclado tienes? Pues mira, tengo este. Es un New Skill, ¿vale? Hanshi Spectrum, sigue en venta. Y la verdad que muy bien. Justo ayer me aburría y le quité el reposamuñeca. Teclado mecánico con los Cherry, que en este caso son Kyle, en rojo. Pero Billy, hay otra funda que hacen que no se te rompa el móvil. Yo es que lo de tapa no me gusta. Yo le pongo una funda convencional y luego su de este de resina, ¿sabes? El de hidrogeler, no sé cómo se llamaba. Chicos, lo buscamos en Google, ¿eh? Lo buscamos en Google.